Hola, bienvenidos a todas las tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros del otro lado. Muchas, muchas gracias por todo el acompañamiento de todas las tardes, valga la redundancia. Bueno, un episodio bastante confuso, por no decir muy confuso, se vivió con Ernestina Pais, la conductora de tele, compañera, periodista. Aparentemente, lo que dice, hay como varias versiones. Ella dice que dobló de golpe y se encontró con un auto. Lo cierto es que le quisieron hacer el test de alcoholemia, ella se negó. Ella dice que se fue caminando después que chocó con un auto que estaba mal estacionado, según las palabras de Ernestina. Se fue caminando a buscar testigos, ahí lo agarró la policía, le quiso hacer el test, ella se negó. Todo como bastante y además, raro. Además dijo que vivía a la vuelta ella del lugar donde aconteció esto el fue episodio. Libertador y Espora. En Olivos. Ahí, claro, ahí, Olivos. Pleno Olivos. Así que vamos a estar estamos con nuestro compañero Luis Basulla, con Axel Del Olio, que es licenciado en prevención vial, para ver que nos cuente. Nada, es raro, es confuso, pero bueno, vamos a ver, estamos con Luis Gasulla y con la damnificada, con la señora que sufrió el choque de Ernestina, Liliana. ¿Cómo le va? Me enredé un poco, pido disculpas. ¿Cómo va, Luis Gasulla? Hola, Maju, ¿cómo estás? Sí, mirá, estamos a metros del tren de la costa. En realidad no es Libertador. Ernestina Páez seguramente venía por Libertador rumbo a provincia y dobló sobre Tomás Espora o sobre Francisco Borges, es la discusión que estamos teniendo. Ahora lo vamos a hablar con los especialistas. Nosotros creemos, y por la información que tengo de la policía, que dobló por Borges en contramano. Fíjate, Borges en mano hacia Libertador, dobló porque el auto estaba acá. El auto estaba justo donde sale Borges. ¿A dónde? A ver, y así Luis, quedó mostrame el auto, como lo vas a ver. Acá estaba estacionado el auto. Acá estaba estacionado el auto. Fíjate, Borges, venís derecho y chocás contra este auto. Si no estaba el auto, Ernestina Páez posiblemente chocaba contra estos postes o posiblemente se subía a la vereda. Acá estaba el auto estacionado. De hecho, acá están los pedazos del auto. Y acá tenés cómo quedó el auto. Bueno, si esto fue la madrugada, el choque estaba de un solo lado. Llovía, porque del otro lado también está, impactado. ¿Del otro lado por qué? Bueno, porque se lo llevó puesto de atrás, ¿no? Porque el auto termina subiéndose. Claro. Contra los postes. El auto termina subiéndose a la vereda y choca contra el poste. Fíjate cómo quedó la rueda. Ahí estamos viendo las imágenes, por la parte Luis, trasera. Del auto. Acá hay un impacto. El auto lo hizo de colchón. Y la rueda delantera también queda destruida. ¿Qué es una camioneta lo que manejaba Ernestina? Es un auto más grande del que chocó. Una Chevrolet Tracker. Una Chevrolet Tracker y el auto que choca es una Volkswagen, un Gol, que es propiedad de Liliana, quien está acá gentilmente. Claro, también se entiende el impacto, una camioneta contra un Maju, Gol, te lo destroza. Liliana, recién estábamos compartiendo las declaraciones, lo que escuchábamos de Ernestina. Dice que vos tenías el auto mal estacionado, que no es responsabilidad de ella. ¿Qué tenés para decir? No tengo nada para decir. Yo, bueno, obviamente dejé el auto bien estacionado. No sé, no quiero contestar nada con respecto a eso, porque sí, mi auto estaba allá, como ves, adelante de este auto estaba bien estacionado. Porque de esta calle no puede doblar porque es contramano, así que no sé si venía contramano o vino de acá, algo le debe haber pasado. No tengo idea porque no hablé con Ernestina. Ahora, Liliana, Páez dice que fue y que se entregó espontáneamente en una comisaría de la mujer. Y qué falso que estaba alcoholizada. Lo cierto es que vos encontrás el auto con un cartelito que decía de la municipalidad que lo habían chocado. La persona que te lo choca no se comunicó con vos ni el seguro tampoco. No se comunicó ni dejaron cartel. El cartelito sí, me encontré con Tránsito que lo removió seguramente porque estaría a partir del impacto estaría como mal estacionado. O sea, obstruyendo el tránsito. No tengo idea. Fue a la madrugada, así que van a saber un poco más cuando vean las cámaras. Nada, quiero decirle a Ernestina que no tengo ninguna animosidad, que esto es un accidente de tránsito, simplemente. Por suerte que a ella no le haya pasado nada, a mí tampoco, porque no estaba. Así que simplemente eso, chicos, nada más, que se solucione Liliana, el tema. Yo sé que estás apurada, pero permitime dos preguntas del piso. Maju te quiere saludar. Sí. Bueno. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Gracias. Nada, ¿Me escuchás ahí? Ahí te va a escuchar.
Hola. Hola, Liliana, ¿cómo estás? ¿Ella me escucha? Sí, te escucho perfecto. Hola, ¿cómo estás, Majo? Hola. Gracias, ahora, Liliana. Bueno. Muchas gracias. Liliana, ¿es la primera vez que vos dejás el auto estacionado ahí o es un lugar que vos recurrentemente dejás el auto? Siempre lo dejo por esta cuadra. ¿Y nunca te había pasado nada? Siempre. No, la verdad que no. ¿Y Ernestina no se comunicó con vos? Claro. ¿Y Ernestina todavía no? No, tenga mi número. Claro. Bueno, seguramente no se comunicó. Ahora, te quería preguntar, yo te escucho a vos hablar y la escuché también a Ernestina. Son dos versiones totalmente distintas, lo que trascendió esta mañana, que Nobleza Obliga, Angelito contó lo que había sucedido y Ernestina habló con Ángel de Brito primero en su programa de radio y la verdad es que dista mucho de la versión que nosotros tenemos, o sea, de cómo llega ella, de cómo se quiere ir. También expresó que vive ahí a la vuelta. ¿Vos sabés si es vecina del lugar, Ernestina, si realmente vive allí? Yo, por lo que me dijeron los chicos de otros medios, vive por acá, pero la verdad que no sé dónde vive. No, ¿y qué se sabe respecto de esta versión de que estaba alcoholizada y que se negó a hacer el test de la alcoholemia? Porque vos te enteraste esta mañana de que de quién se trataba la persona que te había impactado con tu vehículo, contra tu vehículo. Sí, sí. No, yo me enteré de que fue ella, pero no tengo la seguridad si ella manejaba. No sé si estaba alcoholizado o no. Si ella está diciendo que no, será que no. No, ¿y a vos qué versión te llega? Porque la versión que manejaba por parte de la policía es esa. Me llegan muchas versiones. ¿Y la policía? No, la policía no me dijo nada. Ajá. Ni siquiera me dijo quién era el dueño del vehículo. Ajá. Nadie, ni tránsito, no me dio ningún tipo de información. Pero no sé. Lo que pasa o sea, es que creo Liliana... que solamente el periodismo tenía... Lo que pasa es que Liliana no le afecta si Ernestina, o sea, el seguro de Ernestina tendrá que pagar los daños del auto de Liliana, digamos. Ella no le afecta si estaba, si se negó, si estaba alcoholizado, no había ningún tipo de daño. Si estaba sí, mal chicos, estacionado, le afecta. Sea como sea, haya estado bien estacionado o mal estacionado. No, el auto no estaba mal estacionado. No sé, no estaba. Ni idea, pero como pero algunos ¿por qué dicen que estaba sí mal le afecta? Estacionado. ¿Por qué decís, Luis, que sí le afecta? Porque ¿qué tiene que ver si estaba alcoholizada o no Ernestina? Si el auto estaba bien estacionado, porque estaba bien estacionado. Hay un dato, si el seguro de Ernestina comprobase que Ernestina estaba alcoholizada, el seguro se lava las manos. Le quita el seguro y Ernestina tendrá un problema legal con Liliana, pero el seguro no se va a hacer cargo, el seguro de Ernestina, si efectivamente se comprueba que Ernestina está o estaba alcoholizada. En caso de que no estuviese alcoholizada, le convendría a Liliana porque el seguro rápidamente resolvería la situación. Claro. Bueno. Salvo que Liliana esté mal estacionada. ¿Esperás un llamado por parte de Ernestina? ¿Te gustaría que se comunique con vos, que trate de darte un mensaje, de hablar por lo menos por teléfono con vos, Liliana? No sé si me gustaría, si a ella le sirve, me parece bien, porque te vuelvo a repetir, esto es un accidente de tránsito que no hubo ninguna consecuencia trágica. Liliana. Así que si a ella le sirve, a mí también. Liliana, ¿el auto quedó totalmente fuera de uso? ¿Vos lo usás para trabajar? ¿Qué utilidad le das a tu auto? Yo lo uso para trabajar, bueno, para moverme de casa al trabajo. Sí, soy psicóloga, no es indispensable, bueno, uso para el auto vos, ¿no? Como cualquiera. ¿No es indispensable? Sí, es indispensable para mí. Vivo tras mano, pero bueno, sí, por supuesto que es indispensable. Igual el está auto. Funcionando claro. Trabajo el auto. Trabajo hasta tarde, claro. Noche. Y... ¿Funciona? No, el auto creo, según me dicen los chicos, que es probable que le den destrucción que total. Tenés que cambiar las llantas, porque quedaron destruidas las dos del lado derecho. Quedó a través del impacto, puede ser que haya quedado fuera de eje, claro. Y no sirve más. O que se haya roto el eje también. Claro. Puede. Claro. Ahora, a lo mejor, perdón, Liliana, porque está con nosotros Martín Durán, que es especialista en seguridad. Sí. Digo, a mí lo que me llama la atención es cómo la policía no se llevó el auto de Liliana. ¿Por qué no se lo lleva? No, si cuando uno choca te llevan el auto. No, porque en estos momentos lo que hicieron, están esperando las pericias y están viendo. Y como es un auto, que un accidente que no hubo lesiones, no tienen por qué llevarse el auto. Está bien. Entonces, esa es la diferencia. Sí, con un par de fotos. Entendí. Y ahora lo que empiezan a ver es por el desplazamiento, si estaba mal estacionado, si no. Esto se trata de fierros
retorcidos, sí, nada más. Gracias, o sea, a Dios, gracias a Dios. Bueno, pero pará, sí, si ahora lo que están viendo es si el auto estaba, claro, bien estacionado o mal estacionado, entonces la que está siendo puesta en tela de juicio es Liliana en vez de Ernestina, que fue quien lo embistió. Es posible. O no, por la policía, digo. Yo le quiero leer, Majo, si me permitís, a Liliana, concretamente lo que dijo Ernestina con respecto al programa de Ángel de Brito en el programa de Ángel de Brito y con respecto a la situación. Hay un manejo irresponsable de la información. Vale. Vivo la vuelta de donde fue el choque. ¿Cómo me voy a dar a la fuga si vivo ahí? Dice, a la hora de describir el hecho, Ernestina dice, salí de una muestra, estaba llegando a mi casa, al doblar se enganchó la rueda de mi auto en otro automóvil que estaba mal estacionado, iba despacio, venía a alta velocidad, volcaba o me la ponía de frente. Parte de lo que dijo Ernestina con Angelito para que nos responda. Bueno, además llovía anoche, ¿no? Digamos, era una noche peligrosa también. Y ventosa también. Claro. Depende cómo doblés y eso medio también. Medio como que le echa la culpa a Liliana. El peso de la camioneta también tiene que ver en el momento del impacto contra el auto. Yo solamente digo... Yo solo digo que el auto estaba bien estacionado después. Bueno, no sé. Está bien, no creo que se haya dado a la fuga. No sé, no creo nada. Me parece que chocó y pum. El parte policial en ningún momento dice que se fue a la fuga. Recién estaba el rostro de Axel Del Olio, que estaba indignado. Escuchaba algunas cosas y estaba indignado. Porque se quiere sumar. Él es el licenciado en prevención vial. Y no lo puede creer porque... vos me decías, Axel, vos me decías que esto pudo haber sido una tragedia. ¿Por qué? A ver, puede haber sido una tragedia, simplemente vos fijate dónde está ahí el camarógrafo, está tomando. Tenés la marca del... Acá está pintado, está despintado, pero está en amarillo. Supuestamente no se podría estacionar. Acá no se podría estacionar, estaba estacionado acá, listo, chicos, juguemos con que la... A ver, supongamos que estaba mal estacionado. Listo, ¿qué pasa? Listo. Impacta un auto, te choca. Sí. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, un poco de los dos, pero a ver, ¿quién embiste? ¿Quién viene mal? ¿Cómo venía Ernestina? ¿Ernestina venía del Libertador y dobló directamente por esto? ¿Venía por Borges? Contramano. En contramano. Y se dio cuenta y dijo, bueno, tengo que volantear y ya no le dio radio de giro. Digo, ese es el problema. Porque, y acá tenemos suerte porque tenemos un árbol, tenemos un pedazo de madera que me está sosteniendo, que no se haya seguido para otro lado. Y si a mí de un árbol, un pedazo de madera, ¿hay una parada de colectivo? Luis, si había dos o tres personas acá, ¿qué hacemos? Bueno, pero por suerte, o sea, ¿cuál no es el problema? Ese es el problema. Hace un mes venimos de lo de Beppo, ¿no? O sea, dos agentes de tránsito que estaban haciendo un control y después viene un chico que con algún tipo de alcohol o lo que sea, viene haciendo zigzag. Se lleva puesto a los dos chicos, termina matando a uno y el otro que se hace responsable. No, esperamos un minuto que solucionamos un problema. A mí me parece... Así podés escuchar el piso. Me parece que... Hola, Axel, Majo Lozano te saluda. Yo entiendo... Hola, ¿cómo andas, Majo? No los estaba escuchando, ahora sí. Entiendo y gracias, pero me parece que nos estamos yendo al pasto porque es una exageración. Digo, por suerte no pasó nada, esto fue a la madrugada, Ernestina está bien, porque también se podría haber lastimado, claro, a Ernestina. Digo, en el auto no había nadie. Sí, claro. A mí lo que me interesa saber es si realmente el auto está sobre línea amarilla, está mal estacionado, ¿qué es lo que pasa con el seguro? Claro, porque, claro. Está mal estacionado, sí. Claro, o sea, acá, gracias está a Dios, está mal estacionado, pero no también Ernestina se niega... Pero también Ernestina, sí, venía contra mano. Esto no, no está, se bien, entiende, pero ¿no? Majo... Es una cadena de errores. No. Sí. A ver, es una cadena de errores. A ver, el auto, claro, está mal estacionado y en eso estamos 100% de acuerdo. Punto número dos. Ernestina, ¿realmente se negó a hacerse un control de alcoholemia? Si Ernestina se niega a hacerse un control de alcoholemia, técnicamente, chicos, es un positivo, ¿eh? O sea, pero podemos, no importa, ponernos a discutir, algo, de lo que querramos, pero de opinar. Eso es algo que... Para mí es algo importante. Que presumimos. Sí. Hay cosas con que sabemos... Y cosas no, que no sabemos. Pará, técnicamente, no, discúlpame. Escúchame un segundito. Técnicamente, si Ernestina se niega, es positivo. Para la justicia. La ley dice que es positivo. Sí, claro. Es ahora, correcto, sabemos. Para la justicia es positivo. No tal es un cual dato menor porque el seguro no cubre, claro, si es positivo. No se lo cubre a ninguna, no, de las dos. Claro, pero no, es bueno saberlo y ahí también que tendrían que enfrentarse entre, no, las dos, no, a arreglar la Ernestina, situación. Ernestina, porque quien provoca el choque es Ernestina. Y además venía en contramano, esto me lo podés cual asegurar vos. No. No, no la puedo asegurar, sí, podría haber... Igual van a aparecer las cámaras de igual seguridad, chicos. Cámaras, claro. Hay un domo de la municipalidad, sí, sí, están dos cámaras de un supermercado muy importante que está acá en el Tren de la Costa. O sea, las cámaras, a mí del ministerio me decían que las cámaras están, pero porque es una figura pública no las quieren difundir. O sea, las cámaras las tienen y van a aparecer las imágenes. Es cuestión de tiempo. ¿Pero de qué, claro, se la cubre? No entiendo, sí, que sea una persona pública, lo mismo que sea cualquier persona...
que, por ejemplo, si le hubiera pasado a Liliana, las imágenes estarían circulando. Y estamos hablando de una situación así porque se trata de Ernestina Páez, porque este tipo de accidentes ocurren permanentemente. Sí, lamentablemente, sí. Entonces, acá la perjudicada claramente es Liliana, que está ahí en el móvil, que no puede laburar con su vehículo y que dejó de hacer cosas para atender a la prensa. Si ella nos puede graficar, Luis querido, vos que estás con ella ahí, el lugar exacto donde estaba el vehículo, cómo lo dejó estacionado y por dónde, en teoría, dobló Ernestina, creo que nos va a clarificar un poco más el panorama de la escena. Liliana, a ver, hay una cuestión. Vos asegurás que el auto estaba bien estacionado, porque la foto que circula, yo veo este poste, o sea que estaba acá. Pero vos decís que el auto fue trasladado con el impacto del choque, porque, a ver, chicos, 5 metros más atrás... No está la línea amarilla. 5 metros más atrás se podría estacionar. Sí, creo que yo lo dejé un poco más atrás. Pero de todos modos, o sea que no sé, ¿cómo, si ella viene desde acá derecho porque es la calle permitida, no tiene nada que ver, había una hilera de autos. Sí. ¿Entendés? Mirá cómo está, siempre está, hay muchos autos. Tu auto, Liliana, estaba no sé. Igual es todo línea amarilla, pero tu auto estaba... Más cerca donde está el auto gris ahora, no en el espacio. Pegado al cordón. No, ahí lo corrió tránsito. Estaba acá atrás donde están los postes, atrás de los postes. Entonces ella ahí vendría estaba. ¿Por creo qué que calle un poco si lo corrió el impacto. Atrás. Y aunque estuviera mal estacionado, el auto estaba detenido. ¿Qué sé yo? No sé, puede ser. Claro, suponete sí. que esté maneras, en infracción claro. yo. El auto está detenido. De todas formas, claro. si el auto hubiera estado mal estacionado, tal vez el auto le salvó la vida y sirvió de colchón, porque si no se hubiera ido derecho sobre los postes. Sí, es lo que me dijo este. ¿No? Muchacho que es técnico, tu nombre no sé. Axel me estaba diciendo eso, que a lo mejor sí, a lo mejor le salvó. Bueno, menos mal, que haya sido. Menos mal. A mí lo que me parece raro es el tema auto, de la claro, alcoholemia. El colchón. Perdón, a mí lo que me parece, a ver Liliana, sí. A mí me parece, porque cualquiera de nosotros, si tiene un inconveniente de tamaña situación en donde... por un accidente, choca otro vehículo y no tenés nada que ocultar, claro, por más que haces. Te estés yendo a hacer una denuncia y llega la policía y te dice, banquen, vamos a hacer el test de alcoholemia, te prestás para eso. Y si no, te ofrecés vos naturalmente claro, para descartar cualquier otra posibilidad, claro, ¿no? Para asegurarte de que vos estás bien y no puedan poner en ningún acta ninguna cosa que no es. Eso es lo que nos llama la atención a nosotros. Y es obvio que Ernestina habla para el canal donde trabaja, pero todos la hemos querido contactar y no hemos obtenido respuesta para tener su versión nosotros bueno, de ella, ¿viste? Nadie lo obliga. No, por supuesto. Me parece que... No voy a opinar sobre eso. Es un tema de cada cual, digamos. Claro. No sé. ¿Querés que te cubra el seguro, que te den la plata que te corresponde y poder trabajar? Quiero arreglar con ella el tema del seguro y punto. Después, si ella se negó, no sé, no tengo certeza. Y después es un problema de cada cual. No sé por qué se negó, no tengo idea. Un poquitito como tratando de bajar... los ánimos sobre Ernestina y sí, por esto, digamos, cual. De que... Puede quiero decir, cualquiera. Todos quienes alguna vez siempre. Hemos cometido... hemos, digamos, nos hemos han chocado, bancamos, sí. todos los que alguna vez hemos chocado en una situación rara, sabemos que en ese momento queremos que nos trague la tierra. Sí. En esa situación de pánico y terror... No sí. sabemos cómo reaccionamos. Claro, pero nadie le está echando la culpa. ¿Cómo decir? No, bajar chico, todo, no chocó pero, a 15 kilómetros. No, medios... no, pero tiempo. No chocó a 15 kilómetros. Le dio un hostiazo importante. O sea, cuando ustedes vean la pericia, cuando la pericia se haga por la deformación de cada uno de los vehículos, por la energía que se embistió, te vas a encontrar con que realmente no venía a 12 kilómetros por hora. O sea, vino fuerte. Se la debe yo haber puesto entiendo, a más de 30, 35 kilómetros entiendo, por pero... hora. Y más allá que ustedes me digan... Ah, es una locura que me digas que no hay una parada de colectivo. Realmente, si había una parada de bondi, estamos hablando hoy de Bepo 2, de la Hiena Barrio, estamos hablando de otra cosa. Sí, no, igual no, tenemos no, gente. Chicos. Salvemos la accidentes fatales y gente que estaba alcoholizada o, digo, en otro estado.
Ahora, perdón, Maju, no, que no pude terminar de decir lo que en otro estado, pero se negó a hacer un control de alcoholemia, ¿eh? Ya sé, pero discúlpame, déjame que termine de decir algo. A ver, a ellos, a Liliana le importa el tema del seguro y esto es muy importante. Sin duda. A la justicia le importará que no se haya cometido algo violento de lo que se haya tratado de huir. Pero a la prensa lo único que le importa es hacer bolsa a alguien porque es lo que vende y es lo que mide, chicos. No estoy de acuerdo con vos. ¿Quién está intentando hacer prensa? Pero lo que quiero decir es que todo el mundo está atrás de Ernestina tratando de levantar, seamos honestos. No, busquemos la palabra de Ernestina porque es Ernestina, porque como dije antes, esto pasa todo el tiempo. Si no hubiera sido Ernestina Páez, la señora no estaría en el móvil y el móvil no estaría ahí, Carla. No, perdóname. No, le quiero decir a Carla. Yo te digo la verdad. Perdóname, para un segundo, por favor. No estamos haciendo mierda a Ernestina, Carla, discúlpame diciendo con vos. No, pero me parece que, digamos, que para la televisión es más pintoresco. Digamos, a el ver. Tema de la alcoholemia, de qué tenía, de por qué lo hizo, ¿no? A ver, yo entiendo eso, acá lejos de pegarle a Ernestina, digo, claro, estamos haciendo un programa porque es uno de los temas del día y la protagonista es conocida. Si me hubiera pasado a mí, si te hubiera pasado a vos, sería a cualquiera, igual, a cualquiera de nosotros, todos estaríamos haciendo el tema, lejos, lejísimos de meternos jugar, con Ernestina ni con nadie. A mí no me interesa. Nosotros, digo en general. Que bueno, pero estamos hablando de este programa porque nosotros estamos haciendo la nota. Digo, estamos tratando de esclarecer y obviamente estamos hablando de Ernestina porque es una figura pública. Si fuera Pepe y Tito, no estaríamos hablando, salvo que hubiera sido algo fatal, que también hablamos de gente desconocida en este programa. Y muchos. Sí. Digo, yo lo que creo, porque quienes alguna vez hemos chocado, muchas veces el seguro te recomienda no hablar con quien vos chocaste. Viste que muchas veces te dicen, mira, no llames, hables. No nada, no te metas porque esto es una cuestión legal. Digo, lo arreglamos nosotros. A mí me ha pasado, yo estaba dele llamar a quien me había atropellado porque quería saber cómo estaba, o me interesaba, y en un momento la gente del seguro me dijo, no te metas más porque esto tiene que ir a legales. Digo, a lo mejor, seguramente Ernestina está asesorada y le han dicho, bueno, espera, vamos a ver, esto es una cosa legal. Claro. Porque hay que ver qué es lo que pasa al ella negarse al hacerse el control. Digo, yo desconozco legalmente cómo es eso. Lo que pasa, Majo, que también... O qué es lo que tiene que hacer uno. Digo, porque esto también puede servir de ejemplo de, en un momento vos vas por la calle, chocás, y ¿qué si, tenés y que si hacer? Te frena alguien y te tenés que hacer el control, sí o sí te lo tenés que hacer. Sí, pero en realidad eso sería lo aconsejable. Pero también hay que ver cómo, en qué situación ella choca y en qué situación queda. Si queda aturdida, si se golpea, si se asusta. O sea, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Entonces, hay que ver todo ese tipo de situación. Fue un golpe importante, se llevó un auto. Hay que ver si lo vio, si no lo vio, por qué. Todo tipo de circunstancias. Yo no sé cuán oscura es esa calle. Exactamente. También. Entonces, empezar a decir, no, se fue, corrió. Y bueno, no sé, yo conozco mucha gente que ha estado en accidentes menores y también se ha ido. Sí. Entonces, en ese sentido. Después hay que marcar todos los pasos de la ley, hay que esperar el peritaje, hay que ver dónde estaban los coches. Claro, hay que ver qué se van a arreglar los seguros. Esto es una cuestión. Digo, porque también 1:30 de la mañana, va sola, llovía, qué sé yo. Pero yo no sé si me puede dar miedo quedarte ahí en la calle. No sé si me quedo sola ahí esperando. Majo. Y si te roban, realmente te no, tal cual. No está bien lo que vos decís, pero la primera información que trasciende, yo no creo que cuando la cuenta Ángel sea para hacer mierda a Ernestina. No, lo que pasa es que lo primero que trasciende son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Claro. Digo, que ella se bajó, que la frenaron, que no se quiso hacer el test de alcoholemia, qué sé yo, y después aparecen las otras versiones. Esa versión de que al no querer hacerse el test de alcoholemia, da y despierta la sospecha de que ella estaba alcoholizada. Algunos se animaron a decir que estaba literalmente borracha. Pero nosotros pero no tenemos ninguna prueba. Eso nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Por eso, no. Digo, no a mí lo que me parece... Estamos contando lo que trascendió. Sí, lo que me parece importante... Digo, pero me toco la izquierda, perdón. Sí. Digo, es saber que si a vos te frenan y te dicen que te tienen que hacer el test, uno tiene a derecho. Porque esa es tu carta, digamos. Aunque te dé positivo. Claro. Sí. Aunque te dé positivo. Siempre al huir, vas a quedar... siempre es claro. preferible. Porque además, en este caso, donde solo son chapas, digamos, decís, bueno, sí, venía de una cena, qué sé yo, me tomé una copa de vino. Está mal. Se puede contar porque está no mal, pasó porque nada cuando más uno grave. Cuando uno toma, no hay que manejar. No, de ninguna manera. Si vas a manejar, no tomes. El tema es, acá lo que cambia es que el seguro puede cubrir o no. Digo, si realmente es positivo, como nos decía Axel, que al negarse es como si fuera un positivo, bueno, tal vez el problema lo tenga Ernestina en este caso, que es quien chocó, porque el seguro no se va a hacer cargo de eso. Claro, porque la señora seguramente tendrá su seguro contratado y se hará cargo el seguro de la señora. Sí o no, contra tercero, digo, la chocaron a ella. Negarse, huir, es automáticamente positivo.
O sea, perdóname, o sea que entonces con esa evaluación tenemos que decir que para la justicia Ernestina tenía alcohol. Porque si al negarse le damos, si, es positivo. Si es que fuera así, ¿no? Esto es como el ADN de Maradona. Se negó a hacerse el ADN y la justicia determinó que es el padre. Entonces, en esta situación es lo mismo. Pero estaba el señor de la alcoholemia. O sea, ¿quién, ella dijo quién fue que no. ¿Quién labró el acta? Ella dijo que el acta se labró cuando ella no estaba. Bueno. Yo quería preguntarle a Liliana... Hay que averiguar todo eso. ¿Y qué es lo...? Ahí Liliana se fue. ¿Qué es lo que pasa, Martín o Axel? ¿Qué es lo que pasa si le quisieron hacer el test, pero Ernestina pensó que no estaban las cosas legales como para cubrirse? O sea, si le hubiesen querido hacer un test con un alcoholímetro que no estuviese homologado, si hubiese hecho el test, vos cuando haces cualquier test de alcoholemia, en este caso, tenés que poner el equipo con el que se te hizo, qué día está calibrado, qué número de homologación tiene. O sea, tranquilamente ya se podría haber hecho el test y si el equipo realmente no estaba homologado, no tiene valor legal. Punto, es simple. No hay mucha vuelta en esto, chicos. Tenemos que desmitificar esto. Es muy simple, es tan simple que la queremos complicar, me parece demasiado. Y vuelvo, lo de la garita, lo del bondi, lo que si hubiese habido gente, haber estado un auto y que no haya chocado, impactado, y Ernestina directamente contra un palo, que no es tan grave. No me importa que se llame Ernestina Pais o como se llame, digo, yo laburo en seguridad vial. Para mí esto, el mensaje que tiene que quedar es, flaco, si chupaste, no manejes, no te subas un auto. Es lo único que creo que realmente tenemos que... Pero si no empezamos a naturalizar y decimos, bueno, está bien, una copita de vino. No, una copita de vino, no estoy naturalizando, este tipo de cosas. Por Dios que no naturalizo, digo, es tan simple como, si tomaste, no manejes. Y que la tolerancia tiene que ser alcohol cero, ya eso debería... Pero debería darse, debe estar por sentado, digamos. Que haya tolerancia en alcohol es una locura, porque yo no sé cómo te puede pegar a vos una copa de vino, cómo me puede pegar a mí, o cómo le puede pegar a Carla, digo. La tolerancia, cero. Ahora, lo que a mí me interesa... Cero. Y estas cosas... Claro, lo que a mí me parece interesante, sí. Digamos, sacar en limpio esto... Es que cuando uno se niega al test, es como si fuera un positivo. Claro. Sí, digo, sí. Es importante. Positivo. Sí. Dijo Ernestina. No hay vuelta. Espera, Neki, espera un segundo. Dijo Ernestina. Perdón, bancame que quiero leer una declaración de Ernestina. El acta que labraron es todo mentira. Y yo no estaba presente cuando se hizo. Nada de lo ocurrido tiene pruebas. Buscan difamar a alguien. Ernestina entiende que la intentan difamar. Está bien, capaz que vino... Perdón, pero nosotros nos basamos en lo que manifiesta la policía. Chicos, capaz que vino un helicóptero y puso el auto uno al lado del otro. ¿Pero cómo se le abre un acta cuando hay alguien técnica, ausente? Justamente. Esa es la pregunta técnica. Porque el auto, la hora de las 3:30 de la madrugada, es el acta o el papel que le dejan a Liliana. Pero no es el horario del acta. Yo te lo pregunto, Axel. ¿El horario del acta tiene que repetirse en el papel que le dejan al auto? Sí, obvio. Es un documento. Entonces hay un problema. ¿Por qué? Porque hay dos horarios distintos. En eso tiene razón Ernestina. Bueno, a ver. Porque el acto fue a las 2 de la madrugada y en el papel le dejaron a las 3:30. Bueno, porque el acta se hizo a las 3:30. Perfecto. Sí. Porque no es adivina la persona que... Claro, es la hora que llegó la policía. Está bien hecho el acta a las 3:30. Yo llego. ¿A qué hora constato? ¿Pasó una hora y media hasta que llega la policía? Bueno, Argentina. Sí. Digo, acá pero hay un dato... Son las 3:30. Yo, inspector o policía, llego. Constato que hay dos autos impactados. Los autos están impactados, listo. Veo que no hay persona arriba, veo que no hay conductor y demás. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Bueno, a las 3:30 le dejo el papelito en el parabrisas del auto. Perdóname, Axel, acá hay un dato importante porque la policía es quien nos manda el informe. Porque así como no queremos sospechar de Ernestina, tampoco vamos a poner en telejuicio a la policía, porque si no, no sería justo. La información que llega de la policía es otra, por eso estamos hablando de esto. Concretamente, la voy a leer textual. Fecha y hora se toma conocimiento que en la fecha, alrededor de las 3:30, Centro Monitoreo de Municipio visualiza por una cámara a una camioneta Chevrolet Tracker colisionando contra un Volkswagen Gol estacionado en Libertador y Espora, jurisdicción de la comisaría de Vicente López, primero de Olivos. La conductora de la Tracker se retira a pie. Vicente López tiene un libro de actas y lo anota ahí. Bancame así, la gente entiende de qué hablamos. Sí. La conductora de la Tracker se retira a pie. Móviles de la patrulla municipales logran interceptarla en San Lorenzo y Espora, identificándola como Ernestina Pais, documento tal, en aparente estado de ebriedad.
Presente tránsito, misma se niega al test de alcoholemia. Se labra una infracción y se incauta el vehículo. Tracker dominio, interviene el juzgado de falta municipal. No se efectuó ningún tipo de actuación en la dependencia judicial. Esto va... Es lo que dice la justicia. Y le deben haber retenido también la licencia de conducir. Sí, no, se hace, no, la licencia se la han retenido. Sí. Ella hoy no puede salir a manejar porque no tiene en su poder el carnet de conductora, de conductor de vehículo. Entonces, Martín o Axel, con estos datos, la policía considera que es positivo. No, claro. Por supuesto, y por eso le retira el vehículo. Cuando vos también te das a la fuga positivo. en un control y te alcanzan con una moto o lo que sea, también te sacan el auto. Es que no estaba claro esto que acabamos de decir. Y te pintan los dedos. ¿En qué circunstancia ella... le intentan realizar el control de alcoholemia? No estaba claro. Gracias a que lo leíste, se terminó de armar la historia. Si ella se retira del lugar y cuando llega la policía dice, me estoy yendo a buscar a una persona testigo para que esté presente a la hora de declarar o demás, o cuando se haga el acta, le quieren hacer el test y la policía dice que ella se niega. Ella dice que no le pidieron eso. Entonces hay una... es opuesta a la versión. Dos versiones. Pero completamente distintas. Tan opuestas. No coinciden ni en el 1%. La única diferencia es que... Está bien, pero la única diferencia es que la policía tiene el poder de policía. Uh-huh. Y eso es importante. Bueno, o sea, para eso están, si viene un policía y a mí me dice, che, te quiero hacer un control. Y yo le digo no. Y cuando me voy, llego a casa y me llaman por teléfono ustedes y me dicen, ¿te quisieron hacer el control? No, la verdad que no. Yo estaba esperando el bondi. O sea, el tipo, la persona, la policía justamente tiene esa facultad. Habrá que esperar las cámaras. No puedes ir y decir, no, bueno. Acá creo que fundamental es esperar las cámaras. Estamos haciendo... Bueno, sí, también tiene... La ley es la ley. No se van a encontrar muchas sorpresas con respecto a esto. Si vos tenés que... lamentablemente hemos tenido un accidente, hemos chocado o algo, vos tenés que seguir ciertos reglamentos y tenés que hacer lo que te dicen. Digo, te bajas del auto, te hacen la alcoholemia o la otra que es para sustancia. Sangre. Claro, análisis. Sangre. Todo lo que te pida la policía, vos lo tenés que hacer porque tuviste un accidente. Por eso me sorprende. O sea, sí, y uno se pone a disposición de eso. ¿Y qué hora tiene? No lo llevaron, no la llevaron. Disculpen. Pero perdón, no la llevaron al hospital porque no había lesionado. Claro. Nada más que gracias eso. A Dios. Pero gracias a mí lo que me sorprende, y por eso voy de nuevo a lo que decía Carla, que nadie trata de hacer mierda a nadie. Simplemente es entender por qué Ernestina, ante una situación así de un accidente, donde gracias a Dios no hubo ninguna persona lastimada y solamente son chatarras, se negó a hacerse el test de alcoholemia. Lo que no entiendo es cómo, digamos, cómo la terminan porque encontrando. Porque vivimos en un país en el que nunca pasa nada, chicos. Ah, sí, pero igual digo, ¿cómo la encuentran a Ernestina una hora y media más tarde del siniestro? ¿En qué situación sabemos? Digo, el acta esta está labrada a 3:30 a.m. Sí. Supongamos y esto que aparentemente fue 2:35. Claro, ellos relatan lo que vieron a través de las cámaras. Esto aparentemente aparentemente fue 2:35. Chicos, y a las técnicamente, todo centro de monitoreo técnicamente tiene un libro de actas. Claro. ¿Sí? Vicente López seguramente lo debe tener. Seguro. En el libro de actas, cada vez que un operario ve que ocurre algo, lo anota. ¿Qué hora es? 2:37, 2:37. ¿Qué viste? Claro. En tal cámara, tal vehículo, tal cosa. Sí, parece. Listo, no hay más que agarrar y empezar a atar cabos. ¿A qué hora la pararon en San Lorenzo y Espora? Lo que pasa es que ahí también hay dos versiones distintas, chicos. Según Ernestina, ella fue camino por Espora a la comisaría de la mujer, ella a hacer la denuncia de que había impactado con un auto. Dijeron. Según la policía, fue interceptada 5 cuadras de acá, en Espora y San Lorenzo, y ella se iba caminando rumbo a su casa. Dos versiones que tampoco coinciden. Bueno, pero y que también se resolverán con las cámaras de seguridad. Claro, y acá está lleno de cámaras. Por otra parte, el Libertador está lleno de fotomultas. Tenés cámaras por todos lados. Perdón, Maju, estoy hablando a Ernestina, le he grabado audios. Ernestina está en línea, me lee absolutamente todo, pero no nos da respuesta a lo que yo le consulto. Por ejemplo, ahora le estoy preguntando, el acta se hizo cuando vos no estabas, me lee 16:33 y no contesta. O sea, queremos hablar... Bien. No, digo para que veamos que... Para graficar que estamos buscando no también... No estamos hablando como espaldas, digamos. No, al contrario. No. Nosotros que queremos, obviamente, darle la palabra a Ernestina, una persona que conocemos hace muchos años. Digo, a lo mejor tiene ganas de aclarar, pero también está en todo su derecho de no hablar. Pero por supuesto. Pero su abogado le dice que no hable. Sí, o a lo mejor bueno, ya está, yo ya lo aclaré, yo hice lo que tenía que hacer. Lo que quiero decir con esto es que nosotros la estamos contactando porque no es que le estamos pegando a Ernestina, porque lejos de nosotros, además, tenemos re buena onda. Acá no hay nada personal. Digo, a mí, podría haberle pasado a cualquiera de nosotros esto. A mí lo que me parece importante rescatar es qué es lo que uno debería hacer.
¿no? Digo, claro. Es, si te piden hacerte el test, vos tenés que frenar, si la policía te frena, porque también hay gente muy reticente a la policía, porque sí, lamentablemente tenemos una historia en nuestro país que a veces, ¿no? Pero también, espérame, porque también ellos están haciendo su trabajo, claro, nadie va contra nadie, entonces, si la policía la frena y le quiere hacer el test, uno tiene que acceder, digo, porque también ellos están trabajando, porque si no es como una falta de respeto enorme para con todo. Me frena la policía, no me importa, rati, bueno, todo lo que uno puede llegar a pensar también, ¿no? Entonces, digo, también es el respeto por el laburo del otro. Maju, sumándome a lo que estás diciendo vos, yo quisiera preguntarle a Axel, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando, por ejemplo, chocamos en medio de la noche y no hay nadie en ese lugar? ¿Qué es lo que hace la persona que choca a otro auto que está parado? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Llamar por teléfono a la policía nosotros mismos? ¿Qué? Todos tenemos un celular, chicos. Todos tenemos un celular. Nos quedamos en el lugar. Llamamos por teléfono a la policía. Al 911, por ejemplo. Seguro. Primero a la policía. Primero le aviso a la policía. ¿No hay lesionado? Buenísimo, che. No hay lesionado. Llamo a la policía. Porque como no me pude ir con mi auto, porque destruí el otro auto, porque no es que lo rayé. El auto lo monté arriba de la vereda. Vos lo ves de los dos lados y tiene, de un lado tiene todo el rayón. Las dos llantas están marcadas por los cordones. El árbol está, el palo de la luz está marcado. Del otro lado lo tenemos roto. De este lado claramente se ve. Digo, ¿qué me voy a ir? Porque no es que lo raspé, no le hice un rayoncito, chicos. Es el colchón que hablaba. Un solo dato más, chicos. El cordón, ¿no? También hay una responsabilidad que habrá que ver. Porque yo veo que todo el mundo estaciona de este lado. Sí. Y el cordón, fíjate cómo está. Está todo amarillo. Es dudoso, ¿no? Es dudoso. Mira cómo está. Fíjate el de enfrente. Fíjate el de enfrente cómo está. Ese es un enfrente cordón amarillo. Sí, está amarillo. Claro. Este está totalmente despintado. Pero es amarillo. El de enfrente está amarillo. Este está despintado también, totalmente. También, Luis... Pero de todos modos, chicos, más allá de eso... Sí. También la gente del barrio... Sí. Sí, Maju. Sabe. Sí, nosotros, la gente que vive en el barrio, sabés dónde puede estacionar cerca de tu casa y dónde no, por más que te pintado amarillo, de verde, porque eso es así. Es verdad. Bueno, Luis, obviamente, cualquier cosa volvemos con ustedes y agradecerle muchísimo a Axel. Y a Liliana, obviamente. Gracias, Maju. Gracias. Gracias a Axel también. Bueno, nos vamos a un corte muy, muy chiquitito mientras intentamos comunicarnos con Está Ernestina. Está grabando audio, ¿eh? Ernestina Pais. Por ahí a la vuelta tenemos la palabra. En el próximo bloque. Nos vamos a un corte. ¡Ay, qué rico! Le quito unas pastitas con este fresquete. Te digo una cosa. Ahora viene el pibito que trabaja con nosotros. El señor Leo Pecoraro con los psicólogos de Leo. ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡El telepibe! Bueno, vamos a arrancar tarde de viernes. ¿Te acordás, Luisito? Estaba el telepibe del 13 y Leoncio en... A mí me lo contaron. ¡Qué gente grande! ¡Las mellizas del 9! Y la palomita feliz del 9. Dale, vamos a arrancar, Barbie, con los 5 líos de lío. Vamos a arrancar por el puesto número 5. Y acá está, dale, vamos, puesto número 5. Jorge Lanata abandona la radio y la televisión para reponer su salud. 4 internaciones en el último tiempo. La verdad es que no estaba bien el estado de salud de Jorge Lanata. Lo cuenta él y después tenemos el parte médico que informó la Fundación Favaloro, donde lo detalla más técnicamente. Acá está el señor Lanata aclarando su situación laboral y personal de salud. Todo el tiempo me dicen, cuídate, cuídate, cuídate. Bueno, ¿sabes qué? Les quiero decir que les voy a hacer caso. Yo estoy bien del trasplante, ya pasaron 5 años, pero tengo un montón de, para llamarlo de algún modo, enfermedades asociadas. Este año me internaron 4 veces y el último mes me caí 3 veces. Y el último fue horrible, realmente. Me caí de espaldas en el piso de la radio, fue realmente muy fuerte. O sea que, ¿sabes qué? Les voy a hacer caso. Voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer acá por la pantalla del 13, ¿eh? Por esta Bati pantalla en este Bati canal. Ahora paro, porque tengo que hacerlo. Ahí está, buena decisión. Ayer se había tomado la decisión de que lo iba a hacer el público a través de un comunicado de ese video que se grabó, creo que fue en su despacho personal, en su casa, donde obviamente se puso en prioridad el tema de la salud, porque la última caída fue muy heavy, fue muy complicada. En 4 meses, en unos pocos meses, es la cuarta caída, y además se tiene que reponer, porque para poder laburar, más allá de la bestia laburante que sea, que no para...
tiene que estar bien en su estado de salud. Y al estar trasplantado está inmunodeprimido y es muy importante que en estos meses se proponga, sería muy importante que dejara de fumar. Eso es imposible, me parece. Y que organiza, y pero sería fundamental. Tenés el riñón de otra persona, ¿viste? La verdad. Y sería muy, muy importante también que se ordene con la alimentación, una alimentación sana. No sé cómo es. A vos te parece, a mí me parece que, viste, hay un tipo de persona. Ya sé, pero hay un tipo de persona. Persona que, ¿cómo te voy a explicar? Que todo lo asimila en su favor. Me pasó esto, entonces ahora tiene que surgir una nueva persona. No me parece que sea el perfil de persona. Le deseo que sí, pero no lo veo ni dejando de fumar, ni dejando de morfar, ni dejando de hacer un montón de cosas que son perjudiciales para su ojalá salud. Se cuide, porque digo, la vida ya no hace más que darle alarmas, así que dale, Jorge, el comunicado por parte de la Fundación Favaloro, que lo tiene Barbie. Es que dice, el Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el señor Jorge Lanata ha presentado una evolución estable de su trasplante renal, pero requiere un abordaje enérgico y multidisciplinario de sus enfermedades asociadas, por lo que se ha recomendado un tratamiento intensivo de su obesidad y diabetes que requiere de una reducción temporaria pero significativa de su actividad laboral. Ok, él hablaba ayer solamente de la televisión, pero la radio también la deja. En el 3 están programando a quién enfrentar con Susana, que es el tanque que tiene enfrente. Fuerte, Jorge Lanata, van a poner películas no por sé ahora. No sé cómo quedará la radio, estaba Dieguito Leuco, que lo hace claro, muy bien. Sí, seguramente bien. Será el encargado de llenar ese difícil espacio. Bueno, vamos a cambiar de lugar, dale. Otro vamos tema. Por otro. Y este es el puesto número... Puesto número 4. Dale, vamos al puesto número 4. Mirta y Esmeralda Mitre, reconciliadas. El amor es una magia. Han fumado la pipa de la paz. Tanto Mirta como Esmeralda Mitre. Tenemos algo del material de cuando se habían cruzado, ¿sí? En televisión. La verdad es que no la han pasado ni una ni la otra muy bien en ese almuerzo que vamos a recordar en este momento. Dale. Me gustaría que vos, Mirta, entiendas todo lo que yo he sufrido. A mí no me pidas que te defienda. No, pero no te pido nada. Eras desconocida y ahora sos muy conocida, Esmeralda Mitre. No era desconocida, nunca fui. Hace muchos años. No. Mirá, la televisión es la que da fama, querida. Y Esmeralda, son todos reproches para todo el mundo. No, basta, para todo querida. No. Ya está. ¿Te conocías? Bueno. Y para discutir, no quiero discutir. Vuelve loca esta chica. Y para esta noche, un video especial, vamos a comprar. Yo no te dije que vos eras loca, dije que me volvés loca. Ah, no, perdón. Es difícil dialogar con vos. Todo te cae mal. Acabo de decir que nada me cae mal. Simplemente me defiendo de las cosas que no me gustan. Yo simplemente me defiendo de las cosas que no me gustan, así decía Esmeralda Mitre. Es, en esa ocasión y en todas las ocasiones, ella cuando algo no le gusta, se defiende y lo hace muy, pero muy bien, y lo digo con conocimiento de causa, es parte de mi familia. Cual. Y ella tiene una gran personalidad que nunca se va a dejar avasallar. A mí me parece perfecto eso. Ahora, Mirta y Esmeralda se conocen hace mucho tiempo. Sí, se conocen de la vida, la madre la conoce, también el papá. Claro, la relación viene más por parte de la madre de Esmeralda, claro, porque Mirta, si hablan, ¿no? Como con una cierta confianza de Mirta casi que le habla como si fuera una nieta. Claro, por ejemplo, ¿viste? Cuando, como, ay, pero la última palabra, viste que eso es muy de la familia. Algo muy, muy top. Cuando condecoraron a Bartolomé en Francia, Mirta fue con Marcela y ante el presidente de Francia y todo. Y Esmeralda era una chiquita de 6-7 años. O sea, la conocen de aquella toda, época se conoce. De toda la vida. Sí, porque hay un diálogo diferente entre ellas. Fue en un evento y Esmeralda dialogó, ¿no?, con la prensa acerca de esto. Dice, el reencuentro y reconciliación de Mirta Legrand y Esmeralda Mitre. Ya está todo superado. La vi muy feliz a Mirta con este reencuentro. Lo que pasó quedó en el pasado. Ya estamos muy bien las dos. A mí me hizo muy feliz volver a verla y cerrar aquello para siempre. Me parece genial. Bien, le mandamos desde acá un beso. Bien. A Esmeralda, que la buscamos para hablar, pero debe estar descansando porque no nos contestó. Y a Mirta también, que está preparando su programa del fin de semana. Bueno, besos cambiamos para ambas. Cambiamos de lugar, un besote grandote para las dos. Dos rubias mirellas divinas, ¿eh? Vamos ahora que al se puesto las traen. Número... Puesto número 3. Dale,
puesto número 3. Acá lo tenemos, en un ratito se viene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Andrés Calamaro, se armó un escándalo tremendo con Andrés Calamaro en un show de Bolivia. Le pidieron que devuelva la plata de las entradas. ¿Por qué? Quizás por el tema de la altura y demás. No la altura de él, la altura. Sí, no, sí, se entendió. Bueno, se entendió, ¿no? No aclares que oscurece. Exactamente. Bueno, la cuestión es que Andrés pidió disculpas. Quise hablar esta mañana con él, estaba muy cansado. Pero acá tenemos parte de lo que él expuso, porque la verdad se sintió muy mal. Imagínate un artista que va a brindar un concierto y que de repente siente que el aire no le da, que la respiración, que la voz y que todo, es como tu herramienta fundamental de trabajo. Esto es lo que dijo Andrés Calamaro, dice, excusándose de alguna manera de lo sucedido. Dice, perdona Cochabamba, estuve horrible. Hace muchos años no ofrecí un concierto tan flojo. No podía respirar. No me levanté con el pie derecho esta mañana. Me asumo con lo peor de los buenos artistas, resumir. Lo de recién fue una pesadilla, no tengo excusas. La verdadera pesadilla es no tener buenas sensaciones en el escenario. Y es lo que le pasó, como yo le dije esta mañana, le puede pasar a cualquiera. Eso no habla de que sea profesional o no. Pero siempre hay gente que queda disconforme y también es válido porque han garpado una entrada. Y porque también hay mucha expectativa. Calamaro es una estrella de rock. Y no se presenta todos los días en Bolivia. Entonces, bueno, algunos disconformes le pedían que devuelva la plata. Aparte es el primero. Te da bronca cuando esperás mucho un recital. Sí. Y vas y o dura poco o no está bueno. Bueno, o lo que pasó con Jimena Barón, ¿se acuerda que contamos? No debe ser el primer artista que tiene problemas con la altura, ¿no? En Cochabamba. Ricky Maravilla también lo tiene. Tenía que. Castro viene todo bien. Eso por la anchura. Y el pesaje. Che. Lo pensé tan fuerte que salió al aire. Lo de Castro, el problema de Castro que tiene tres patas. Vamos a cambiar de lugar, dale, nos vamos hacia otro puesto. En esta tarde de viernes, por fin viernes. Puesto número 2. Dale, ahí está. Puesto número 2. Jorge Lafauci, el hombre que más sabe de espectáculo. Los años que ha trabajado en este canal, creo que el último que hizo fue Bendita. Acá estuvo con Viviana Canosa. Fue uno de los primeros jurados del Bailando y habló con autoridad junto a Ulises Haidt en el show del espectáculo en Radio La Salada. Contra Mirtha, contra Tinelli y contra Jorge Lanata. No es contra, opinó acerca de ellos. El material es este. Mirá. Mirtha Legrand, me parece que es una señora muy grande que no puede estar lidiando con un programa los sábados y los domingos. ¿Viste cuando comete exabruptos? Yo no sé si son exabruptos. Tiene mucha ideología metida. Almorzando con Mirtha Legrand es escuchando la opinión de Mirtha Legrand. Ya tuvimos un altercado breve. Me dijeron que usted hay que tenerle miedo porque está. Y yo respondí, mire señora, lo que yo sé no influye en mi carrera ni en lo que estoy contestando acá ni en mi vida. La Nata sentí que es parecido. Yo a la Nata le tengo más temor. Porque es una persona muy inteligente que baja mucha línea. Yo ya no lo veo. ¿A Marcelo Tinelli cómo lo ves si se mete en política? No sé, hay que esperarlo. Es una persona correcta. Sus amigos no son del espectáculo. Son gente paqueta, son gente de Punta del Este, gente así. Gente paqueta. Gente paqueta. Está en APTRA, fue presidente de APTRA. Sí. Sabe de lo que se te ocurra. Y cumplió 17 años, Jorgito Lafauci, en Radio 10 junto a Nora Brioso, haciendo un programa todo por hacer. Quiero decir algo, es un compañero hermoso de laburo. Trabajé muy con querido. Él cuando con Marcelo Polino, y la verdad que es un encanto de persona. Y lo que sabe, además. Que sabe. Muy profesional. Pero digo que hay muchos que saben y como lo mezquinan para tirarlo. Sí. Él comparte lo que sabe, es algo que no pasa. Bueno, también ha tenido algún enfrentamiento con Mirtha en algún momento por el tema de la política, o sea, se notó en el comentario que tiene algún problema. Ahí está, Bueno, le mandamos un beso grandote. Unos besos a don Jorge. A don Jorge Lafauci, Che, cambiamos de lugar. Pero dale, nos vamos a meter en otro más. Qué lindo viernes, Ojalá que no llueva el fin de, no llueve, creo. Vamos a ver. Puesto número 1. Dale, vamos al puesto número 1. Soledad Matisse, ahí está, la boxeadora argentina. Entre los besos y las piñas, o de los besos a las piñas. Bueno, vamos a ver el material, porque después la boxeadora que está en Australia, creo que está, ¿no? En Polonia, perdón, que la pelea es hoy a la noche la pelea. Bueno, vean el material, se pesaron, se miraron cara a cara y así siguió la historia entre besos y trompadas. A ver, ahí lo tenés, mirá. Se pesa una, se pesa la otra, se miran cara a cara. ¿Cuál es la y nuestra? Esto sorprende. Ajá. La nuestra es la más baja. ¿Qué se La de la izquierda de la pantalla. Yo sé.
sé que no está bien, digo, pero yo hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué le tiene que dar un beso mirá, a la boca? Mirá eso, ¿por qué? Epa, ¿con trompada. Qué autoridad le da el es beso? Es como una mojada de oreja, me mirá, parece, ¿no? Y ahora la otra Tomás. Reacciona, ¡paf! Sí. Y está ojo conmigo. Ojo conmigo, Le tendría que haber dado una piña en un cachetazo. Está mal. O sea, está mal lo que hizo. Yo pregunto, loca. ¿Estuvieron mal las dos? ¿O qué? No, digo, no, si nosotros estamos frente a frente y vos me zampás un beso, yo estoy en todo mi derecho en defenderme. La contra, o sea, ¿cómo me vas a dar un beso sin mi autorización? Hay una acción por parte de la... La linda. De la linda, la alta. De la alta, besa suquera. A nuestra querida pero es que mi cuerpo es boxeadora. Mío. Tiene que ver con mi cuerpo es mío y me estás invadiendo, me está faltando el respeto. Si sos un varón, sos un varón y si sos una mujer también. Exactamente. Bueno, la cuestión es que... Llamamos a Polonia, hablamos con Soledad y tenemos la palabra de cómo vivió esto previo a su pelea que es esta noche con la susodicha. Dale, Sole. Esta mañana se hizo el pesaje, como habrán visto pasó algo muy, muy feo. Ella está acostumbrada a provocar al contrincante, pero bueno, no me esperé la actitud que tuvo conmigo, ¿no? Me decía que había sido un show, pero bueno, a mí la verdad que me molestó, me dio mucha vergüenza lo que me hizo. Reaccioné de esa manera, para mí fue algo muy desubicado de su parte. Yo tengo mis hijas, mi marido y no, la verdad que yo para esas cosas no me presto. Más respeto por ello también, ¿no? Me vine con mucha bronca del pesaje, así que mañana yo sé que van a salir las cosas bien y me voy a consagrar campeona del mundo, así que quédense tranquilos por allá. Un beso enorme, le mandamos un beso, mucho éxito, que se tomó beso y gracias, en el medio obviamente. Del entrenamiento porque pelea en horas nada más. Ay, qué lindo. La molestia de grabarnos y aclarar esta situación que la sacó de eje, literalmente, porque se sintió molesta. Hermana de Lucas, que también es boxeador, y Walter, que también nos había mandado un video, pero bueno, acá teníamos la palabra de ella, que era lo que valía en esta historia. Muchas acción gracias. Y reacción. Muchas gracias. Si querés volver a ver el programa, www.9.com.ar. Nos somos hermosos, ¿eh? Nos vamos con nuestra nominada al Martín Fierro. ¡Bravo, Martín Fierro de la moda! ¡Martín Fierro de la moda! Porque el que puede y el que no le da like. Si no estaba nominada, no te imaginaste. Gracias, Nequita. Gracias, Carlilla. Tengan un excelente fin de semana. Pásenla bien. Nosotros acá nos vamos a bailar hoy con el lunes a las 4, ¿no? El lunes a las 4 de la tarde acá. Yo ya te lo dije ayer y te lo voy a volver a decir. ¿Qué? Si vos no mirás todas las tardes... ¿Te vas a llenar el culo? De ¡no! Yo te lo advertí. Mira, yo un día no lo miré y mira cómo lo tengo. Chao. Chao,